Uy, Hirasawa siempre había admirado a su hermana mayor, Yui. Desde pequeñas, Yui fue su modelo a seguir, su luz y su guía. Sin embargo, conforme los años pasaban y la banda Okawa Teatime se volvía más unida, algo oscuro comenzó a germinar en el corazón de Yui. Al principio, era solo una leve incomodidad. Cada vez que veía a Yui riendo con Ritsu, Mio, Muji y Azusa, sentía una punzada de celos. Pero intentaba ignorarlo, pensando que era solo su mente jugando con ella. Sin embargo, aquella punzada se transformó en una obsesión malsana. Una tarde, mientras Yui practicaba con la banda en su habitación, Yui decidió que ya no soportaba más. Silenciosamente, se acercó a la puerta entreabierta y observó cómo su hermana reía y tocaba su guitarra con sus amigas. Azusa, en particular, parecía estar muy cercana a Yui, sus dedos rozaban los de su hermana cada vez que afinaban las guitarras juntas. Yui sintió como la rabia y la desesperación crecían dentro de ella. Después de la práctica, mientras Yui estaba en el baño, Yui entró en su habitación. Las guitarras de Yui y Azusa estaban apoyadas contra la pared. Sin pensarlo dos veces, Yui tomó una cuerda de la guitarra de Yui y comenzó a enrollarla entre sus manos, tensándola hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Aquella noche, Yui no apareció para cenar. Yui, fingiendo preocupación, fue a buscarla. Al llegar a la habitación, encontró la puerta cerrada, pero el silencio detrás de ella era ensordecedor. Con manos temblorosas, giró el pomo y la puerta se abrió lentamente. La escena dentro la hizo contener el aliento. Yui estaba sentada en la cama, su cabeza inclinada hacia un lado, con la cuerda de la guitarra firmemente apretada alrededor de su cuello. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, estaban abiertos de par en par, pero vacíos, sin vida. La guitarra de Azusa yacía rota en el suelo, como si hubiera intentado defenderse. Yui se arrodilló junto a su hermana, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No había querido hacerle daño, solo quería que Yui fuera solo suya, que nadie más la alejara de ella. Pero ahora, Yui estaba en un lugar al que nunca podría seguirla. Días después, en el funeral, Ritsu, Mio, Muji y Azusa estaban destrozadas. Nadie entendía cómo Yui, siempre tan alegre y despreocupada, podía haberse quitado la vida de esa manera. Yui, en cambio, se mantenía en silencio, su expresión una mezcla de culpa y satisfacción oscura. Azusa, sin embargo, sentía que algo no cuadraba. Cada vez que miraba a Yui, algo en su interior le decía que ella sabía más de lo que decía. Una noche, después del funeral, Azusa decidió visitar la casa de los Hirasawa. Algo en su interior la empujaba a investigar. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Yui estaba en su habitación, o al menos eso pensó. Mientras exploraba la casa, sus pasos la llevaron al cuarto de Yui. Allí, encontró algo que la hizo estremecerse de horror: la guitarra.